Muy bien, nos encontramos en este momento aquí con los integrantes de la lista Unión por Todos. Si bien, como siempre digo, los conocemos, son de nuestra ciudad, obviamente, pero bueno, es interesante que en este final, ya final de campaña, bueno, me cuenten, ¿no?, cada uno de ustedes su experiencia, sobre todo porque es la primera vez que se meten en las arenas de la política. Bueno, antes que nada, saludarlos a todos, agradecerle el espacio, la verdad que muy agradecido, muy, muy contento, realmente feliz de esta primera etapa, de este proceso, prepaso de poder realmente plasmar una idea. Creo que la gente nos conoce, yo me vuelvo a presentar, soy Iván Pérez Morelli, soy primer precandidato a concejal por la lista 112 de Unión por Todos. Y la verdad es que son palabras de alegría, son palabras de, son sensaciones de mucha felicidad, sensaciones de realización, porque realmente el tener no solamente dos mujeres así al lado con tanta fortaleza, sino tener un equipazo de gente que realmente lo hace con convicción, con vocación, gente el cual trabaja y se hace un tiempo para poder dedicárselo a la sociedad y que aún con otras actividades sociales lo sigue haciendo. Entonces, el poder encabezar hoy un grupo lleno de gente con tanto para darle a Salto, es orgullo. Entonces ya la transformación empezó, ¿sí? Esto ya no se puede parar, realmente es feliz porque sale de nosotros, de la alegría del grupo. Entonces es realmente un proceso en el cual yo le planteé a las personas que me acompañan que cuando lo iniciamos le dije, cuando terminemos esto, cuando terminemos, o sea, que esta etapa, ¿no? Terminar, no, ya le vuelvo a decir que vamos a seguir, de que esto nos sirva como ciudadanos. Y la verdad es que es un proceso de transformación que bueno, creo que nos llenó de alegría a todos, porque bueno, el grupo está cada vez más enchufado y mucha más gente que se va sumando. Y sobre todo que siente que hay un espacio, ese vacío o esa falta de representación clara que hablo siempre, que hoy no hay una falta de representación, sino que estamos los vecinos que le venimos a dar protagonismo a nuestros pares, a nuestros vecinos. Entonces, eso la verdad que nos llena de alegría y creo que, bueno, lo lindo de este tiempo de campaña, más allá de lo que fuimos haciendo con la asociación, es la recepción de la gente, ¿sí? El acercarse y que se sientan escuchados por nosotros, que se sientan acompañados, que realmente nos den la bienvenida a todos lados. Por la pandemia nos sentimos mal porque no te invitan hasta un poco más a quedarte a comer a la casa. Y bueno, uno por cuestiones de pandemia, toda esa cuestión, tenemos que cubrir, tratar de no solamente cuidarnos, sino cuidar a los vecinos. Y bueno, eso hace que un poquito uno sea como la lástima, pero bueno, volver a mi pueblo, más allá de que nunca me fui, pero volver como candidato a mi pueblo y sentir tanto amor como lo vengo sintiendo es espectacular. Lo que hacemos en Inés Endar, en las diferentes localidades, la verdad que, ¿sabes qué? En concreto, lo que me hace sentir es que realmente, no solamente que hay muchísimo futuro, ¿sí? Porque hay mucho futuro, sino que también tenemos un presente magnífico y que lo vamos a poder plasmar. Entonces, eso me llena, no solamente a nivel personal, sino a nivel de cabeza, del que está encabezando una lista o un grupo, porque es lo que queremos. Sí. Bueno, doctora, obviamente también, digo, como precandidata, me imagino que se ha planteado, ¿no?, qué pasó en esta campaña, por qué se involucró en política. ¿Hicieron, por ejemplo, reparto de volantes? ¿Cuál fue la recepción de la gente? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bueno, vuelvo a presentarme, aunque me conocen, soy Patricia Dobnich, médica clínica, trabajo en atención primaria hace ya muchos años. Bueno, hace menos de un año decidí comprometerme y comenzar a trabajar, luego de una invitación de este caballero que acaba de hablar acá a mi derecha, y bueno, de pronto decidí tomar parte de esto porque es importante comprometerse en la sociedad, de todo aquello que de pronto, bueno, no estamos de acuerdo, no nos gusta, la única manera es trabajando. Y bueno, yo realmente tengo que sumar a las palabras de Iván, que estoy honestamente feliz, me siento muy bien en el lugar que estoy ahora, yo voy como precandidata a segunda concejal, y de pronto he descubierto
talentos y capacidades, o sea, es un ida y vuelta con la gente. Nos recibe, escuchamos a la gente, que es esencial escucharlos en todo lo que necesitan o todo lo que falta para nuestra comunidad, porque en sí nuestro trabajo está abocado y vamos a seguir primero, o sea, Salto y partido de Salto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Por supuesto, repartir boletas en toda la localidad de Salto, en todos los diferentes barrios, sea Alonso, Retiro, Balaco, Pozo 7, Trocha. Y después, por supuesto, colaboraron también María Rosa desde su lugar, que vive en la localidad donde nació Iván, y en las otras localidades. Y honestamente nos reciben bien. Nos preguntan, le decimos de qué se trata, digamos que, bueno, nuestro compromiso es, hay tantos ejes que tenemos en claro en nuestro equipo, porque otra cosa que es un orgullo, formamos un equipo, y como verdadera definición de equipo hay mucha solidaridad, mucha fidelidad y mucha conversación, mucha comunicación, digamos, la fuerza al unirnos, honestamente, si todos estamos pensando y caminando hacia el mismo lugar, vamos a tener seguramente éxito y logros de lo que queremos, ¿no es cierto?, para la comunidad, que es pensar en primer lugar en la educación, que ya va a hablar de eso la que más sabe de educación, que es María Rosa. Sin educación no se crece, no se va adelante, desde una comunidad hasta un país entero. La importancia del trabajo, de la reinserción, de trabajar y dar trabajo, de los microemprendimientos, que de pronto es importante apoyarlos, de todo lo que, bueno, podés escuchar que son múltiples las cosas, si no se va a ir a muy largo, porque de pronto esa es la idea, ¿no? Los microemprendedores hay que ayudarlos para que trabajen y que den trabajo. Y en salud, por supuesto, desde mi punto de vista, para tener cada vez mejor la salud pública en nuestra localidad. Apuntar a la prevención, que me interesa muchísimo, trabajar en prevención de enfermedades prevalentes. En fin, estamos muy contentos por el poco tiempo que tenemos de trabajo. Creemos que la gente realmente quiere apostar a una elección diferente. Les tratamos de brindar un poquito más de esperanza, porque la gente está muy desesperanzada con la realidad que se vive. Si bien la localidad de Salto es una localidad especial, muy pujante, donde existe mucho trabajo y donde no existe la villa miseria que la vemos en otros lugares, realmente está desesperanzada la gente. Entonces, de pronto nos escuchan. Tratamos de ser por demás de honestos y sinceros, y para nosotros los lugares que, si gracias al voto podemos llegar, para nosotros es un honor cubrir esos lugares. ¿Por qué? Porque trataremos de ser honestamente la fiel representación de lo que necesita la gente. Y por supuesto que ahora charlamos mucho, pero la idea es hablar, comunicarnos con la gente, pero llevar todo a la realidad, a los hechos, porque de pronto tenemos muchos proyectos que vamos a accionar y la idea es hacerlos realidad, porque hemos visto que de pronto son 500 cosas que les ofrecen y de eso no se hace nada. Y estamos hablando a veces de necesidades básicas insatisfechas. Así que honestamente estamos muy conformes con el equipo de jóvenes, cerebros jóvenes, con mucha actitud, con muchas ganas. Así que yo muy feliz en esta otra etapa de mi vida, aparte de médica, que amo la medicina, que vos ya lo sabés. Esto no tiene nada que ver con la política, pero además está muy linda. Muchas gracias. Es que, ¿sabés qué pasa? Yo siempre ya lo dije en otras entrevistas. Cuando uno está feliz con lo que estás haciendo, con tu vida, y el balance es positivo, honestamente transmitimos, no necesitamos ni tanto revoque ni tanta cosa, transmitimos felicidad. O sea, lo que yo estoy transmitiendo no es la sonrisa acá, es de adentro hacia afuera. O sea, me siento muy bien. Bueno, me alegro mucho. Volvamos entonces a esto que también nos preocupa y que también es muy importante, que es la educación. Y María Rosa, me imagino que como precandidata a consejera escolar, ¿qué balance nos harías de esta campaña? Bueno, repito o complemento lo que están diciendo acá Iván y lo que dice Patricia. Muy feliz, realmente muy feliz, satisfecha de lo que estamos realizando, de llegar a los vecinos.
vecinos, docentes, todos de nuestra sociedad, y justamente comunicarles el compromiso que tenemos en cada uno de los precandidatos, es decir, los puestos que tenemos, en mi caso educación, así que comunicar, repito, que se puede estar de otra manera, que se puede ser de otra manera, y yo afianzo lo que es el trabajo eficaz, el trabajo humano, el trabajo reflexivo y el trabajo en equipo. Hoy no podemos pensar un consejo si no trabajamos en equipos. Representantes políticos de diversas grupos, diversos, pero de justamente trabajo en equipo, porque ya hay gente que se va y gente que va a integrarse, y que el trabajo debe ser en equipo, porque justamente ¿para qué? Para lograr lo mejor. A ver, lo mejor es en infraestructura, lograr lo mejor de ese presupuesto que ya nos envían, de ese presupuesto que nosotros vamos a tener que administrar, gestionar en el partido de Salto, que sea realmente eficiente, y yo digo, le agrego, para que sea eficiente debe ser inteligente, es decir, lo mejor es contratos con los proveedores, los mejores contratos con las personas que van a reparar, porque justamente siempre digo, en Salto, en toda la provincia de Buenos Aires, desde marzo hasta septiembre hace frío, y entonces no podemos en este tiempo, pensando ser inteligentes, no podemos pensar que las reparaciones se van a hacer cuando ya los chicos están en la escuela. Entonces deben hacerse antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logramos? Justamente en ese trabajo en equipo también lograr otras alianzas, con directivos, con inspectores, quienes conocen de la mejor manera lo que necesita la escuela, las mayores posibilidades, los directivos. Y entonces todo el consejo debe ocuparse de lo que es la infraestructura, de satisfacer las necesidades que hay en cada escuela, que cada directivo comunica, porque en toda escuela no funcionan los calefactores, hay pérdida de agua, hay roturas que reparar. Entonces, pero todas esas cosas que deben ser ya planificadas y organizadas antes de que los alumnos estén en la escuela. ¿Para qué? Porque justamente nosotros vamos a trabajar en educación. Si los directivos, si los docentes tienen la escuela adecuada, adecuadamente para brindar el servicio, ellos pueden dedicarse, directivos, docentes, a lo que es la centralidad en una escuela, que es lo pedagógico. Y entonces, por eso hablo de alianza, por eso hablo de una comunicación para mejorar lo que es la educación, entre otros aspectos. Bueno, han sido muy claros los tres, muchísimas gracias. Y bueno, seguramente nos seguiremos viendo, porque además cada cual tiene su profesión en la que seguramente en algún otro momento los vamos a consultar. Muchísimas gracias a los tres. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Vuelvo a decir realmente el orgullo de estar con María Rosa, con Patricia, con todo el equipo, que somos un equipo de verdad, que venimos a humanizar la política, que venimos a demostrar que se puede, que los vecinos podemos, pero no solamente que podemos como una cuota de esperanza, que podemos porque somos fuertes, ¿sí? Y sobre todo porque tenemos todas las convicciones, ¿sí? Tenemos las herramientas y sobre todo tenemos la posibilidad de que nos acompañen y ser nosotros los que generemos el cambio. Así que, a comprometerse.